Bien, eh, pues continuando con esos trabajos tan importantes con el tema de agua, seguimos con la siguiente presentación. Desarrollo de un cultivador adaptado a una cuatrimoto, presentado por Carlos Gómez García. ¿Se encuentra? Yo voy a ser el ponente. No adelante, sé si me escuchan. Profesor, mi nombre, adelante. Mi nombre es Job Zaragoza. Ah, adelante, bienvenido. Ya se adelante. ve la presentación, perdón. Está presentando apenas... Sí. Maestro, ya está. Ya está. Gracias, gracias, en, 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 he expandido la, la imagen para que se pueda ver bien, por favor. Sí, ya, ya la puse, ya está. Muy bien, adelante. Gracias, mi Mi nombre atrás. es Job Zaragoza Esparza, yo voy a presentar esta, este trabajo de investigación que estuvo desarrollado. Bueno, el título es Desarrollo de un cultivador adaptado a una cuatrimoto. Eh, los participantes son el doctor Carlos Gómez García, el doctor Andrés Herrera Vázquez, un servidor, y el estudiante Rogelio Solís Solís. Bien. Eh, en la agricultura es muy importante proteger a los cultivos para obtener el mayor rendimiento posible. ¿De qué los debemos de proteger a los cultivos? Pues los debemos de proteger de las malezas, de las plagas y de las, de las enfermedades. Si sí, las malezas, pues... Eh, tienen una competencia con el cultivo compiten por agua, luz, nutrientes y espacio limitando el crecimiento de este las plagas consumen el cultivo y lo destruyen y las enfermedades provocan daños al cultivo por hongos y bacterias principalmente eh, todos estos procesos se presentan pueden limitar el cultivo al grado de que puede llegar a perderse Perdón. Bueno, se emplean diferentes métodos para eliminar malezas. Se utilizan principalmente métodos mecánicos, ¿sí? en base o con base a la utilización de herramientas manuales y también implementos mecánicos que son propulsados por medio del tractor agrícola. Se utilizan también métodos químicos con base a la utilización de herbicidas, que son productos químicos que este método es, pues, es muy utilizado. Y también se pueden utilizar métodos físicos. Generalmente se basan en la utilización de calor para eliminar las malezas. Eh, dentro de los métodos más comúnmente utilizados, pues tenemos la, el mecánico. Y este método pues se basa en utilizar un cultivador que es propulsado generalmente por medio de, de un tractor agrícola, puede también ser propulsado por medio incluso de, de animales. El cultivador es en sí una unidad que es arrastrada por el tractor. Eh, que es la unidad que, que genera la potencia. Y como habíamos dicho, también se pueden utilizar animales de tiro para poder jalar los implementos. Eh, bueno, el cultivador por medio de una cuatrimoto es una alternativa para esta actividad. En este caso, nosotros, nosotros utilizamos una cuatrimoto con una potencia de 38 caballos. ¿Por qué utilizar una cuatrimoto? Porque esta es hasta cinco veces menos costosa que un tractor convencional. ¿Sí? Y buscamos plantear alternativas para los productores agrícolas que les permitan una mayor rentabilidad. Eh, bueno, el método mecánico eh, se puede basar en la utilización de diferentes equipos o implementos. Puede ser el tractor con el uso de gradas giratorias, se puede utilizar el tractor con rotocultivadores, se puede utilizar un tractor con rastra y también se puede utilizar un tractor con una desvaradora. En el caso de este cultivador que desarrollamos, eh, se utiliza. Entre las líneas de los cultivos establecidos. Cuando sembramos un cultivo en hileras, entre las líneas de las plantas que quedan en esas hileras, podemos nosotros eh, arrastrar al cultivador para eliminar esa maleza. Es muy importante que la maleza se elimine en las primeras etapas de crecimiento. Eh, se considera que es vital que durante los primeros 35 o 40 días el cultivo esté libre de malezas. ¿sí? Una vez ya pasando esa etapa, el cultivo ya ocupó el espacio. Sombrea incluso la maleza y ya limita su crecimiento. Eh, la altura ideal para eliminar la maleza por medio de este implemento es que esta sea de alrededor de 15 centímetros. Bueno, planteamos el cuatrimoto como una alternativa, como mencioné. ¿Por qué esta alternativa? Porque es un equipo que es ligero, es ligero y no causa compactación en el terreno, de tal manera que no limita el crecimiento de los cultivos. Su costo en el mercado es menor al de un tractor convencional y la inversión que se requiere es cinco veces menor a la de un tractor convencional. Y esto también permite que sea más accesible para agricultores pequeños. En nuestro país tenemos en muchas regiones del país pequeños agricultores que no tienen más de un hectárea. Entonces, para ellos es imposible que puedan adquirir un tractor agrícola y aparte no, no, es, no sería rentable. ¿no? ¿Sí? Los objetivos que planteamos en esta investigación son... Desarrollar un equipo cultivador para eliminar las malezas en campo eh, que se adapte a una acuatrimoto sustituyendo al tratado agrícola convencional. Y el segundo objetivo es el de reducir sustancialmente la inversión en la compra de la maquinaria agrícola y, en consecuencia, reducir los costos de operación. Los materiales que empleamos y los métodos son los siguientes: se utilizan perfiles de PTR de 3 pulgadas cuadrado. Eh, para construir, pues en sí, el, 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 la, la cultivadora, se utilizó una cortada de disco para metal, tornillería, soldadura y soldadura, pintura compresora para pintar con pistola, arados simétricos de doble vertedera ligeros, taladro de banco, una parcela de una hectárea, una cuatrimoto de 38 caballos de potencia, un sistema de enganche para el implemento de esfera de capuchón, y un dinamómetro digital de 2.000 libras fuerza para determinar la, la fuerza aplicada. El procedimiento de desarrollo del cultivador, de construcción del cultivador, fue el siguiente: se cortaron los perfiles mecánicos para formar los brazos o timones de cada cuerpo al cual van montadas las, las rejas o vertederas. Cada cuerpo se cortó a una altura de 50 centímetros. Se unieron dos piezas, una vertical y otra en posición diagonal. Esto se logró orientando las dos piezas cortadas y soldadas con una inclinación de 85 grados respecto al plano horizontal. Se montaban los cuerpos de arados a los brazos de cada cuerpo del cultivador. Se anclaron los cuerpos por el método de anillo y abrazadera. se atornillaron a lo que es la en sí la barra porta herramientas de, de este equipo. Se hizo el enganche del brazo de tiro a la cuatrimoto por medio de la técnica de esfera y capuchón. Eh, por medio de las siguientes ecuaciones determinamos... Eh, la capacidad efectiva de campo para la capacidad efectiva de campo se utilizó la siguiente ecuación de Home, en donde C es igual a, a por V por E entre 10 donde C es la capacidad de campo efectiva expresada en hectáreas por hora A es el ancho de corte efectivo del cultivador trabajando en campo Las unidades de, la unidad de medida son metros B es la velocidad de avance durante la operación del cultivo expresada en kilómetros por hora E es la eficiencia de campo de la operación de cultivo expresada en decimales e es la eficiencia de campo de la operación de cultivo en decimales, como ya lo mencioné, se obtiene mediante la siguiente ecuación, donde E es igual a TU sobre TU más TI por 100, en donde TU es el tiempo útil o productivo durante la operación de cultivo expresado en horas, y TI es el tiempo improductivo, o tiempo muerto durante la operación también expresado en horas. ¿sí? Y TU es el tiempo efectivo de trabajo. Sí, también eh, la eficiencia se puede expresar mediante la siguiente ecuación donde D es igual a S sobre T más T. Y esa es la superficie trabajada en hectáreas. La fuerza de tracción desarrollada se midió mediante un dinamómetro durante el trabajo. Mide, las unidades de medida son Newton. El dinamómetro se enganchó al punto de enganche entre el acuatrimotor y el cultivador para poder medir, medir la, la fuerza aplicada. La potencia que desarrolló el equipo. Se calculó mediante la siguiente ecuación, donde P es igual a F por V, por v perdón, donde P es la potencia desarrollada en watts, F es la fuerza de tracción desarrollada en Newton, y V es la velocidad de avance durante el, tra el trabajo del cultivo expresada en metros sobre segundo. La determinación de la efectividad de desmalezado del equipo eh, tomamos como referencia el número de malezas que estaban presentes en cada uno de los surcos con una dimensión de un metro por un punto metros cuadrados posteriormente se hizo pasar el equipo a través del surco y se contaron las malezas que no fueron eliminadas de esta manera se determinó el porcentaje de malezas que fueron eliminadas eh, mediante la siguiente ecuación la eficiencia o EF perdón es igual a ME sobre NT por 100 donde EF es la efectividad de desmalezados expresada en porcentaje ME es el número de malezas eliminadas en una superficie de .35 metros cuadrados de corte NT es el número total de malezas existentes en la superficie de 0.35 metros cuadrados. Y los conteos se realizaron para cada cuerpo del cultivador, es decir, para cada surco. ¿Sí? La energía que se utilizó para realizar el trabajo, eh, analizando las unidades de potencia de la ecuación 4, se puede afirmar que la energía que se produce se gasta en un segundo por medio de la ecuación siguiente. Eh, perdón por medio de la ecuación siguiente p igual a f por d entre s donde d es la velocidad en metros sobre segundo y s es el tiempo en un segundo de tal manera que las unidades quedan de la siguiente manera p es igual a n por m entre s donde un joule es igual a un newton por metro que es la unidad de energía en el sistema inglés entonces la energía total gastada es igual a e sí e igual a F por D entre S por N, donde N es el número de segundos totales que se emplearon durante la medición. Bueno, aquí tenemos una vista general del implemento que, que se fabricó. ¿sí? Vemos las características de este implemento. Está constituido por un bastidor. El bastidor tiene en sí una barra por herramientas de una longitud de 150 centímetros, a la cual van acopladas, como mencionados, por medio de abrazadera y tornillos, los timones o bastidores. Y en la punta de estos timones o bastidores van colocadas las rejas o vertederas atornilladas a ella. Después tenemos el sistema de enganche, sí que, como mencionamos, este tiene una longitud de 175 centímetros y van acoplados a la, a la esfera que va en la, digamos, la barra de tiro del, del, eh, de la cuatrimoto. La altura de los timones es de 50 centímetros. Aquí les voy a presentar eh, ya el implemento montado en la cuatrimoto. ¿Sí lo aprecian? ¿Sí se ve el video perdón? Eh, no, no, ah, ya. Ya no se ve, doctor, ya se ve. Ya ¿Sí se está viendo? Sí. Ya bueno, aquí pueden ve. ver cómo va acoplado a la barra de tiro y cómo lo va, va remolcando este implemento para eliminar la maleza. ¿Sí? Regresamos a la, a la presentación. Ah, perdón. Ya me perdí. Ah, aquí está. ¿Sí se ve? ¿La, ya, ¿Ya la presentación? El video no. Se ve solamente la imagen del video. Solamente se ve la imagen del video. Déjeme checar. a sí, no intentar se Ya se ve su ¿Sabe? presentación, doctor. Sí, pero no se vio el video, ¿verdad? Sí, sí se vio. Ah, bueno, gracias, muy amable. Entonces continúo, muy amable. Bueno, aquí tenemos los resultados. En el siguiente cuadro, el cuadro uno, tiempos registrados durante el trabajo en campo. ¿Sí? TU es el tiempo efectivo de trabajo que tuvo una duración de 0.53 horas, expresado en porcentaje equivale al 82%. El TI son los tiempos perdidos. Primeramente, TV es el tiempo perdido en virajes, que es de 0.97, que equivale al 14.9% del tiempo utilizado para realizar el, tra el trabajo. Y T2 es el tiempo perdido en ajustes durante el trabajo, que equivale al 3%. ¿sí? El total de tiempo de duración del trabajo cuando lo hablamos fue de 0.65 horas. La capacidad de campo lo expresamos en el cuadro 2. El ancho efectivo de trabajo fue de 0.72 metros. La velocidad de avance a la que avanzó el, el tractor con el implemento fue de 3.75 kilómetros por hora. La eficiencia en campo, como vimos anteriormente, fue de 0.82, equivalente al 82%. Y la capacidad de campo efectiva es de 0.19 hectáreas por hora, ¿sí?, Bien, en el siguiente cuadro expresamos la efectividad del desmalezado mediante el cultivador. Se evaluó, primeramente se contabilizó, mejor dicho, el número total de malezas presentes en cada surco en el que trabaja cada cuerpo. De tal manera que en el, para el cuerpo 1 tuvimos en total 165 malezas, para el 2,78, para el 3,48, eh, con un promedio de 97 de los tres cuerpos. Después contabilizamos, contabilizamos perdón, las malezas que no fueron eliminadas. En el surco 1 tuvimos 16 malezas que no fueron eliminadas, en el 2, 14, y en el 3, 19. Y con estos datos, con los datos promedios, obtuvimos la eficiencia de trabajo que fue del 83%, ¿sí? La eficiencia de desmalezado del implemento. Bueno, el siguiente cuadro, en el siguiente cuadro presentamos la potencia desarrollada y la energía que se gastó en la operación de desmalezado para un tiempo de, 33, de, perdón, de 39 minutos, ¿sí?, la fuerza N que medimos mediante el dinamómetro fue de 852.5 newton. La velocidad de trabajo fue de 1.05 metros sobre segundo. La potencia que se requirió fue de 895 watts. Y el tiempo total expresado en segundos fueron 2.340 segundos. De tal manera que la energía total gastada expresada en joules fue igual a 2.094.592 joules, que equivale a... 500.285 calorías. Fue la energía total gastada para realizar esta labor de trabajo. ¿Sí? Las conclusiones a las cuales llegamos fueron las siguientes. Se cumplieron los objetivos planteados de desarrollar un nuevo equipo cultivador que sea propulsado por medio de una cuatrimoto y de reducir costos de operación. En la agricultura que se desarrolla en pequeñas superficies agrícolas se debe considerar mantener un equilibrio con el tamaño de las máquinas para evitar elevados costos de operación. ¿Sí? Y es fundamental realizar un análisis de la relación superficie, tamaño de máquinas, cultivo, costos en la agricultura para evitar costos elevados y poder tener una rentabilidad. La demanda de potencia en la agricultura generalmente es alta. En las superficies pequeñas generalmente se ceden a utilizar máquinas grandes de una gran potencia. Entonces esto causa una menor eficiencia, eh, pues en el trabajo y una menor rentabilidad. La eliminación de las malezas en los cultivos por métodos mecánicos es un método amigable con el medio ambiente. Si los utilizas, tus hijos te lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque no contaminamos el medio ambiente, ¿no? O es mínima la contaminación en relación al uso de productos químicos. Bien. Agradecemos el apoyo brindado a la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la UNAM de GAPA por su apoyo económico principalmente y a través del proyecto Papimpe 208022 y a la FESCOPICLAN por las facilidades prestadas para llevar a cabo este proyecto de trabajo. Gracias por su atención. Eh, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Sí, muchísimas gracias, maestro. este eh, Yo tengo una pregunta. En el caso especial de la operación de este equipo, ¿hay algunas recomendaciones para evitar algún accidente? Pues las recomendaciones son las realmente las mismas para todo equipo, ¿no? Para todo, vaya, hábles ser un tractor de una cuatrimoto, pues siempre es conveniente tener eh, la precaución antes, siempre que vamos a empezar a trabajar, eh, debemos de tener el cuidado o, o revisar el equipo que vamos a utilizar, ¿no? Es algo que siempre le recomendamos a nuestros alumnos de, de maquinaria agrícola, que revisen que el equipo está en condiciones adecuadas de funcionamiento. Primero, revisar que no haya una pieza suelta, un tornillo flojo, que esté bien enganchado el implemento. Al, al encender, eh, avanzar por medio del trator, pues también tenemos que tener la precaución de, de fijarnos que no haya personas cerca que podemos en un momento eh, pues causarle algún daño por medio del equipo. ¿no? Siempre tenemos esa precaución. ¿no? Son las, las principales que debemos de seguir. ¿no? Sí. No sé si contesto a su pregunta. Sí, doctor. Otra pregunta: ¿qué, sí, pasa, si el, ¿Qué pasa si el caso del suelo está húmedo? ¿Qué tanta fuerza de atracción tiene la, la unidad para no atascarse o tener alguna situación? Sí, bueno, también algo que siempre debemos considerar cuando vamos a trabajar en campo es pues la, la humedad que tiene el suelo, ¿no? Eso es importante porque también eh, el trabajo que se desarrolla y finalmente el resultado que se tiene. Lo que nosotros buscamos al preparar el suelo es proporcionar las mejores condiciones para un cultivo, proporcionar una cama de siembra adecuada para que en primera instancia se dé la germinación de la semilla, se establezca la planta y tenga un desarrollo óptimo. Entonces es muy importante considerar la humedad. Esta humedad también influye, eh, pues va a depender del tipo de suelo que se tenga, ¿no? Sí, si tenemos un suelo que retiene mucha humedad, como es el caso de los suelos que tenemos aquí en el centro de enseñanza en la Pesca son suelos muy arcillosos, clasificados como vertisol pélico. Entonces, este tipo de suelos retienen mucha humedad. Entonces, se deben de trabajar con la humedad adecuada cuando tenga la humedad adecuada. Si tiene demasiada humedad, se causa patinaje y un trabajo de mala calidad. Si tiene poca humedad, el suelo se endurece, de tal manera que también. El, el trabajo va a ser inadecuado, va a quedar mucho terrón en el suelo y va también a, a no, no se va a poder proporcionar el tamaño de partícula adecuada para que haya contacto de la semilla con la, el suelo y haya germinación, le transmita calor, humedad. Entonces es muy importante la preparación, dependiendo también del tipo de suelo que se tenga y de las condiciones ambientales que se tenga, ¿no? Prepararlo en el momento oportuno, elegir el momento oportuno. Sí. Muchas gracias. Una última pregunta. Dice, ¿se sí, puede digamos. utilizar en terrenos con cierta inclinación y o empedrados? Eh, pues también son limitantes, ¿no? De, cuando utilizamos maquinaria agrícola, tenemos que considerar también la, la pendiente. En solos con pendiente muy elevada no es posible utilizar la maquinaria, ¿no? Entonces nos va a limitar. Ahí, hay otras alternativas, como es el uso ya de. De, de animales en este caso para transmitir también eh, eh, pues energía a los implementos que vamos a revolcar, ¿no? Sí, sí nos limita. En general la maquinaria agrícola pues está diseñada para zonas con determinada pendiente en donde se pueden utilizar. Sí. Muy bien, pero, pero es una excelente propuesta, maestro. La verdad es de que para terrenos pequeños creo que sería muy fácil eh, utilizar sí, este eh, equipo. Sí, vaya, siempre es necesario generar tecnología que sea pues Accesible a los productores. Como mencionamos, hay productores de muy diversos niveles. Generalmente, tenemos pequeños productores que no pueden acceder a un tractor que tiene un costo de alrededor de 800 mil pesos. Un tractor, vamos a pensar, en de 70 caballos de potencia. Entonces, no lo pueden, no lo pueden adquirir y tampoco lo pueden este, amortizar en el tiempo, ¿no? porque es un costo muy alto. Entonces, sí es importante generar tecnología que sea accesible a los pequeños productores. Ok, muchísimas gracias, maestro. Pasamos a Con la... preguntas. Te agradecemos su apoyo. a todos. Gracias.